Hola, buenos días. Soy Livia, comercial de BrasilEvidencia.com y hoy os vengo a hablar de la importancia de los productos sin sal. Mucha gente nos pregunta, ¿por qué tengo que usar productos sin sal? Vale, os explicaremos. El champú, cuando la primera vez que se ha hecho un champú, pues pusieron sal, la sal de cocina, ¿vale? Se llama sodium chloride, su nombre técnico, que era para dejar el champú más grueso. Mucha gente le gusta, cuando se pone el champú hace plof, ¿no? Da la impresión de que va a limpiar más y todo eso, pero no es verdad, ¿vale? Es verdad que la sal deja el champú más grueso, pero para el cabello no es que ni haga daño, ni hace bien, ni hace mal, simplemente que no pinta nada, ¿vale? Entonces, cuando empezaron a hacer los tratamientos de queratina, se han dado cuenta que si ponemos productos libres de sal, de sodium chloride, este tratamiento duraba más y los alisados duraban más. Entonces, desde hace mucho, en Brasil, incluso en los supermercados se vende champú sin sal, pero aquí no es así. En España es bastante difícil de encontrar. Puedes encontrar en tiendas especializadas como Brasil y Belleza o en herboristerías, ¿vale? Otra pregunta es que nos hacen siempre. ¿Pero el sodio cloride es lo mismo que el sodio laureto sulfato? No. Sodio cloride, como os expliqué, es la sal que deberíamos evitarnos si tenemos un producto de queratina en el cabello o un alisado. Y el sodio laureto sulfato lo que hace es la espuma, que eso sí nuestras clientes nos piden, que haga espuma para hacer una sensación de limpieza, de refrescancia, de todo. Otro tema importante. ¿El mantenimiento que haga en casa, puedo usar solo acondicionador o solo mascarilla o tengo que usar las dos cosas? Aquí entramos en un punto muy importante. ¿Por qué hay champú y acondicionador? Son cosas distintas, ¿vale? El champú, como sabéis, es para la limpieza del cabello. Entonces ponemos el champú en el cabello y se limpia en profundidad, pero no tenemos hidratación. Por otro lado, mascarilla y acondicionador, dos productos de hidratación. Diferencias. El cabello es como si fuese un tubo, ¿vale? Dentro tenemos el córtex y por fuera tenemos las cutículas, ¿vale? Entonces un córtex y las cutículas que hacen como escamas. La mascarilla, al ser más cara, normalmente la tecnología es algo mejor que el acondicionador, porque sus nutrientes entran detrás de la escama y hidratan lo que es el córtex y nutren. Pero solo hidrata por dentro del cabello. Mientras que el acondicionador también hidrata, pero viene y sella lo que son las escamas, ¿vale? Entonces son diferentes. La mascarilla hidrata dentro del cabello y el acondicionador sella las cutículas. Un cabello normal, que no se ha alisado, que nunca se ha hecho química, hombre, poner el champú y el acondicionador o champú y mascarilla, suficiente, tenemos algo para lavar y algo para hidratar. Pero si es un cabello reseco, ¿qué pasa? Necesitamos la mascarilla para hidratar dentro del cabello, porque se ha hecho un alisado el cabello o porque está reseco. Necesitamos esa hidratación interior. Y el acondicionador, ¿por qué? Porque el acondicionador es lo que va a mantener esa hidratación dentro del cabello. Porque, ¿de qué vale que nosotros hidratemos dentro del córtex si las escamas están abiertas y poco a poco vamos a ir perdiendo los nutrientes? ¿Vale? Entonces, lo ideal para un cabello alisado o reseco serían los tres productos. Lavamos el cabello, hidratamos con la mascarilla y sellamos cutículas. ¿Que se hace falta usar siempre la mascarilla? No. Podemos un lavado normal, pues champú y acondicionador, porque así lavamos y sellamos cutículas. Y una vez o dos veces a la semana, como queráis, la mascarilla en el medio de los dos productos, ¿vale? Dentro de lo que cabe, los packs de mantenimiento tenemos varios tipos. Para efecto liso, para fuerza, por ejemplo, el de bambú, tenemos puente caída, de varios tipos. Con la seguridad de que en nuestra web todos los productos que tenemos son sin sal, porque a nuestras clientes les gusta hacer tratamientos de queratina, botox, alisados, y lo que les gusta es ir probando diferentes shampoos con la seguridad de que el producto se va a mantener el cabello de la manera como consiguieron con sus productos de hidratación. Bueno, pues es esto. Si tenéis cualquier duda, yo creo que hemos hablado de la mayoría de las dudas que tenéis sobre pack de mantención, pero si tenéis dudas nos podéis dejar un comentario, haremos otro vídeo comentando o directamente os vamos a comentar respondiendo en vuestro comentario, ¿vale? Muchas gracias y hasta mañana.